tema importante. La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria junto con la PRODECON emitieron un comunicado, ojo, alertando a los contribuyentes que estaban pues por recibir sus devoluciones tras presentar la declaración anual correspondiente, desde luego, al año pasado. Sin embargo, ha habido algunos fraudes, algunos contribuyentes que empezaron a alertar que el dinero nunca llegó a su cuenta, pero que en el portal del SAT se hablaba de que ya había sido devuelto. Para platicar de este tema, se encuentra con nosotros en el estudio el licenciado Javier Cruz Rivera, quien es delegado aquí en el Estado de México de la PRODECON, de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Muchas gracias, licenciado. ¿Cómo está? Muchas gracias, Gaby. Buenos días. Saludos a todo tu auditorio. Pues sí, efectivamente, la semana pasada la PRODECON en conjunto con el SAT emitió un boletín en el cual se alerta a toda la ciudadanía respecto a un nuevo fraude en contra de los contribuyentes en las devoluciones de impuestos, precisamente en las devoluciones automáticas que, que emprendió el SAT en su página para efecto de devolver en 5 días más o menos. Así es. ¿Cuál es el modo de operar de este fraude? Pues bien, los defraudadores, estos delincuentes, lo que hacen es apoderarse de manera ilegal de la contraseña del contribuyente. De la contraseña de cuando tú ingresas al portal del SAT. Exactamente. De esa contraseña. De esa contraseña. Recordemos que para presentar la declaración y solicitar la devolución, cuando es un monto menor a 40 mil pesos, únicamente se necesita la contraseña, no se necesita la FIEL ni otros otros elementos de seguridad. Entonces, lo que hace el defraudador, ingresa al portal. Como ya viene precargada la declaración, pues únicamente lo que hace es registrar gastos ficticios para generar un saldo a favor. ¿Y la devolución? Y la devolución. Lo que hacen es, como el propio sistema requiere una clave interbancaria, una cuenta bancaria para hacer el depósito, pues obviamente el defraudador pone la suya, ¿no? ¡Qué bárbaro! Entonces, pues este acto pues genera inseguridad jurídica al contribuyente, porque pues aparte de que no recibe su saldo a favor a la que tiene derecho, pues incluso hasta el propio SAT puede declarar improcedente esa devolución, ¿no? Incluso hasta determinar un crédito fiscal. Ahora, esto es muy grave, porque ¿qué va a pasar con aquellos contribuyentes que realmente fue robada su contraseña, que estaban esperando hacer este procedimiento para recibir la devolución de sus impuestos, y ya fue esta depositada a una cuenta de un tercero, un delincuente, porque ahí sería un delincuente fiscal? Exactamente. Nosotros en PRODECON lo que hemos visto es que el 90% de los afectados son personas asalariadas. Los montos van de defraudación de los 2 mil pesos a los 35 mil pesos aproximadamente. Tenemos reportados a nivel nacional, el SAT tiene reportado aproximadamente 98 casos de este tipo. Nosotros en PRODECON ya tenemos registradas más de 100 quejas. Nosotros en PRODECON lo que estamos apoyando es en apoyarlos en la queja y también acercarlos o incluso acompañarlos a los contribuyentes al Ministerio Público Federal para efecto de presentar la correspondiente denuncia y que la propia autoridad ministerial realice las indagatorias que sean necesarias para llegar a los defraudadores. ¿Cómo se enteró el SAT y que los contactó a ustedes de este tipo de delito? O sea, ¿los propios usuarios del portal del SAT se dieron cuenta al no recibir el dinero y empezaron a alertar? Porque hablamos de 98 personas y que ustedes se dieron cuenta a tiempo, ¿no? Igual que el SAT, si no hubiera crecido el número y la cifra, ¿no? Pero ¿cómo se dan cuenta? En el portal se dan cuenta por los usuarios y una, ¿qué va a pasar con estos contribuyentes tras presentar las denuncias? ¿Van a recuperar su devolución de impuestos o no? Pues sí, lo que estamos nosotros apoyando y en conjunto con el SAT y con la autoridad ministerial es que después de realizar todas las investigaciones, pues si el SAT reconoce que fue un acto fraudulento, pues se le puede apoyar al contribuyente a devolverle el saldo a favor que tiene a la que tiene derecho. Nosotros los apoyamos a los contribuyentes, los invitamos a que se acerquen a PRODECON para que nos planteen su problemática. Iniciamos el procedimiento de queja. ¿Cómo los contactan? ¿De qué hay que estar al pendiente? Si yo estoy en esta situación donde a lo mejor creo que mis devoluciones podrían ser menores a los 40 mil pesos que ya mencionaste, Javier, ¿de qué tengo que estar atenta? ¿Cómo estar alerta para que no me pase esto? Hay que cambiar constantemente, imagino, la contraseña del SAT. Así es. ¿Qué más hay que hacer para no caer en manos de los delincuentes? Bueno, aparte de la recomendación que hacemos nosotros, precisamente como mencionas, cambiar constantemente la contraseña, tener mucho cuidado, mucha secrecía en la
en la contraseña y los datos personales que se otorgan a una persona de confianza que puede, según de confianza que se le puede dar esta contraseña, tener mucho cuidado y cambiar constantemente la contraseña. Si ya tuvieron esta problemática, que han entrado a la página y se dan cuenta que ya está presentada la declaración, en ese momento es importante que se acerquen a nosotros para iniciar las pues sí que grave, porque ingresas tú para presentar tu declaración anual, se ve como que ya está presentada. Exacto. Que incluso ya te hicieron una devolución. Así es. Y bueno, ni el dinero está, ni tu declaración, y aparte puedes meter en problemas, desde uh-huh. luego con el SAT, si no te percatas de esto. ¿Cómo sí. contactarlos, Javier, para que uh-huh. cualquier persona que esté en esta situación o que haya detectado algún problema fiscalmente hablando, ustedes uh-huh. están para eso, se ponga en contacto con ustedes? Aquí en el Estado de México estamos ubicados en Pedro Asensio 305, entre Lerdo y Aquiles Herdán. Estamos detrás del Teatro Morelos. Nuestros teléfonos son 213-1206 con LADA 722, o también vía correo electrónico a la dirección delegación edomexico@prodecon con n. .gob.mx, ahí estaremos atentos a recibir todas sus denuncias. Bueno, pues ahí en pantalla, si usted se ha visto en alguna de estas situaciones que alertó la semana pasada el SAT, que alertaba la Prodecon, de ingresar al portal de SAT, ver que su declaración anual está presentada y que incluso ya le hicieron una devaluación a una cuenta bancaria, ojo, es momento de que contacte justamente a las autoridades. Y la información, bueno, pues ahí en voz de los expertos, de por supuesto del licenciado Javier Cruz Rivera, delegado aquí en el Estado de México de la Prodecon, y del Servicio de Administración Tributaria. Javier, muchas gracias por la información. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias.